Para quién, sí, pues, pero una cosa no me está gustando de vos, Matías, que vos decís que me querés y yo no te creo eso, que me querés bastante, porque imagínate que no querés dejar a tu mujer también. Pero es que mire, pues usted ya sabe que sí la paso bien rico con usted, también con mi mujer, pues, y pasamos unos momentos bien agradables. Sí, pero para que querés estar conmigo tenés que dejar a ella, pues, porque yo te quiero bastante a vos y pues eso me da incomodidad a mí, pues, que estés con ella y conmigo, y yo te quiero solo para mí también. Pues sí, mi amor, pero eso lo podemos seguir disfrutando y después podemos pensando en eso. Ahorita mejor aprovechemos el momento tan rico, ¿sí? Y aquel es el sinvergüenza de Matías, ¿eh? Esa en las saliditas que dice que venía a hacer. ¡Qué barbaridad! Pero eso no se va a quedar así. Yo le voy a ir a contar a la Rosita para que deje de sinvergüenza. ¿Macaria? ¿Vos, Macaria? ¿No estás, pues? Pues la verdad, quizás no está. Está salido, dejado abierta la puerta, pues, por contra dormida. No, pues la verdad, yo ya me voy. Ay, no, Rosita, ¿qué te pasa? ¿Qué vos que venís ahí toda desesperada? No me pasa nada, Rosita. ¿Y vos qué andas haciendo? No, pues aquí venía a buscarte nada más, a visitarte un rato nada más. No, mira, Rosita, te voy a contar la verdad, pues es que fíjate que acabo de ver el Matías allá con otra mujer, pues me está traicionando el muy desgraciado escarao. No, pues imagínate, yo siempre te dije eso, Macaria, que eso te iba a pasar. A mí ese hombre no me daba buena espina, que te iba a traicionar. Si ese hombre se mira cara de sinvergüenza, ¿tiene vos? Pues sí, pero mira, yo confié en él, la verdad, pues, y mira con lo que me salió y lo acabo de ver allá. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo mismo, ya vas a ver que yo me voy a meter con otro hombre. La verdad, no le hagas eso, Macaria, no te conviene hacer eso, pues. ¿Sabes que no sé, no tenés que hacer eso, siento yo que está mal? Pues. Mira, venite, vamos a planear lo que le voy a hacer. Deseándolo ver, estaba yo usted, don Pedro. Ajá, ¿qué pasó, pues? Ay, ¿qué pasó? Yo no lo quiero ver de vuelta con mi mujer, oiga. Bueno. No se me anda haciendo usted el de los panes porque usted anda sinvergüenza ahí metiéndose con mi mujer. Si yo me llego a dar más cuenta que usted la anda acosando ahí, no sabe de capaz de qué soy también yo. Pues le agarra algo feo. Yo a usted nunca le han dado faltando respeto. Ajá. Pues ni yo tampoco, fíjate, yo no sé qué es lo que está confundiendo. No sé, ¿y qué caso no lo ha visto la gente? Pues, la gente ha visto que no, quizás hablar, le han llegado de que no hablaba ni que el diablo, ya tenía prensada la de un palo. A mí me dijeron todo ya. Ah, no, hombre. Que sea primera y última vez, don Pedro, que usted anda con las pasmadencias, porque si no, esta animala le va a sacar polvo de lomo también. Ah, no, hombre. Y si no tiene con esta de plan así, como anda, le va a caer de plan así pelada a usted, porque. No vaya a creer que yo bromeando estoy tampoco. No, hombre, pero usted. Mejor vaya a trazar otra manera de irse alejando. Yo no soy ni enemigo ni amigo suyo, Pedro, pero tampoco usted se me va a estar pasando de. No, pero usted ha mal confundido las cosas ahí, Chero. Mejor yo me voy yendo. Mejor tranquilizar ese modo que tenés vos de andar de mujeriego. Bueno, este le ha agarrado feo de veras, porque hablando a la mujer y que no sé qué, que no sé cuándo. De todos modos, bueno, yo, para que se normalice la cosa, me voy a buscar a la mujer del mejor. Ay, mi amor, ya vine, mire, por aquí le traigo, Matías, traigo pancito, para que hagan su cafecito por allí. Ah, muchas gracias, y no tienes nada que contarme. Pues yo que me acuerdo, no, algo en especial, no sé, por la verdad, ¿no? ¿Seguro? ¿No tienes nada que contarme? No, pues si no, yo... Ah, no, pues sí. De lo que te ha pasado por ahí, ¿no? Nada. Bueno, pues solo que cansado vengo de, pues, caminar tanto por ahí. Ah, pues sí, entonces, nada. No, que yo pues, no tengo nada que contarle o algo así. Ah, pues está bueno, entonces, pues... Sí, pero mire, la verdad, pues no hay nada ahí que comer o algo, porque hambre traigo. No, fíjate, pues que yo fui a una reunión, pues y no tuve tiempo de cocinar. Fíjate ahí, mira vos que cocinas y comes. Ay, hombre, que usted siempre con lo mismo, la verdad, usted solo así sale, pues. Mira, ahí anda a ver qué cocinas, porque yo no tengo tiempo ahorita, todavía tengo que hacer los que. Entonces mejor voy a ir a ver qué hay ahí por la calle a comer, mejor, porque usted siempre sale con lo mismo, hay que andate, solo pues, renegando. Andate, chingada, a mí que me importa. Solo, ajá, imagínese, pues, y solo con celos enfermizos. Ay, que no, que yo mejor me voy. Ay, sí, mi amor, mire que bien lo hemos pasado y todo, pues. Yo quisiera que siguiéramos así, pues, la verdad. Sí, pero yo creo que ya no se va a poder, pues, porque... ¿Por qué eso, no? Imagínate, pues, mi marido ya se dio cuenta, ya está sospechando mucho, pues, ahora ni me cree las cosas que yo le digo, pues, cuando yo le digo, pues, él me dice que yo mentira le estoy diciendo, por ejemplo, ahorita, pues, que me escapé, pues, le dije que para una reunión venía y ya merito se venía aquí conmigo ya.
Pues sí, pero mire, la verdad, sí, tan rico que le hemos pasado y no podemos dejar eso solo por así nomás, porque diga, pues porque yo pensaba que bien enamorado usted tanto estar con usted por allí. Sí, pero yo te dije que el día pues que tomaras una decisión, si dejabas a tu mujer o estabas solo conmigo, pero no he decidido nada, pues yo creo que lo que estábamos haciendo pues ya va a quedar al olvido, porque pues yo voy a seguir con mi marido mejor, porque en vez de que se empeoren las cosas. Pues bueno, si ya lo decidió así, pues está bien, porque que sea con el dolor de mi alma, pues yo me voy a despedir todo así, pero y no quería alejarme nada de usted, pero mira, pues ¿por qué no vamos a darle la despedida por ahí, porque sea la última vez? Porque, va, pues claro, entonces vamos, ahí tengo el lugarcito bien bonito yo aquí. Mi amor, Juanita. ¿Y qué sabulla que usted trae, pues? Ay, mire, que la verdad, sí, vengo bien contento, sí, porque la verdad, pues, he organizado bien mi trabajo allá, pues, yo sí le puedo dedicar más tiempo a usted. Pues. Ay, fíjese que a mí eso no me interesa, la verdad, pues, si allá te hubieras quedado trabajando mejor. Pero mire, ¿por qué me dice eso? Pues, yo tan alegre que venía, porque, pues, iba a poder disfrutar más y te vas a ver aquí con usted todo el tiempo que he podido perder, pues, ahí por mi trabajo y todo eso. Sí, pero a mí eso no me interesa, si quieres andarte otra vez a trabajar, fíjate, y te voy a decir algo también, pues, que ya mi amor por ti, pues, ya murió. Ay, no me diga eso, porque la verdad es que me duele el corazón a mí aquí, mire, tanto que usted me dice eso. Sí, pero fíjate que yo pues ya no te quiero, sinceramente. No me imagine, pues sí, eso sí me lastimo. Mire, pues, pero le puedo ir a traer algo por ahí, si quiere, a la tienda, porque sí, un dulcito o algo para que usted, pues... Mira que la verdad, pues ya hasta tu olor me ofende y todo eso, pues... Ay, mi olor axila, no, ya antes que le gustaba. Sí, pero antes, rico, pero ahora ya no, ya ahora mis sentimientos, pues ya no están para vos. Y pues me podéis ir a traer una tienda, todo lo que querás, pero a mí ya no me interesa ya. Ay, hombre, pero bien, yo le voy a traer algo, yo sé que con un dulcito o algo me la voy a seguir allí, que se vuelva a contentar conmigo. Ya va a ver que yo me voy a ganar siempre su confianza. Si me voy riendo, pues, yo ya voy a ni entonces. Demasiado con ese Matías gran descarado que es. A mí me puede traer una tienda, todo lo que quiera, pero ya mis sentimientos para él pues ya no están, la verdad. Hola, cuñada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál cuñada? La verdad, yo ahorita no siento a gusto siquiera que me digas cuñada. Pues mire, ¿qué le pasa? La verdad, pues ciertamente que no nos hemos llevado muy bien, pero sí toda extraña la nota, pues. Sí, pues la verdad, he lastimado mucho a mi hermana, le he hecho cosas que a mí no me han agradado, por eso ni siquiera bien agradable es que me digas cuñada. Pues sí, pero mire, la verdad, pues así yo a usted pues no le he hecho nada mal, así porque sí, usted trate así. Sí, pero a mí no le he hecho nada, pero es mi hermana, acordate que yo como hermana pues somos la misma sangre y es como que me lo hagas a mí también, porque son un gran sinvergüenza descarado. Pero no te preocupes, porque ya poquito falta para que dejes de ser mi cuñado también. Ah, bueno, no sé por qué me dices eso, la verdad, pero... no sé, pero... Sí, pero la verdad, mira, la nota. Ya me voy ya porque tengo que ir a hacer muchas cosas importantes. Ah, pues sí, va bien ocupada entonces ya. Bien rara esta cuñada. Ciertamente no nos hemos llevado muy bien, que se dijo, pero bien extraña que ha estado ahí, que dice que muy pronto vamos a dejar de ser familia. A ver, le queda bromeando esta, la verdad. Entonces, pues... hacer lo que le dije. Sí, hombre, yo le voy a ayudar, no se preocupe. Por eso no se agüeve, que yo estoy dispuesto a lo que sí, le pues dije, mire, ¿verdad? Que si él le mete sus cuentazos, pues no se preocupe, porque pues ahí yo lo voy a defender también. A la dampuchica, pero esa es mala seña, por una vigila. Pues sí, mi amor, y entonces, pues, ¿sí? Que en lo que estamos, ¿verdad? Ajá. Ay, Dios, que yo estoy decidido, viera. Bueno, ¿qué te pasa a vos? Ay, pues sí, ¿cómo es eso? Que estás engañándome con este hombre y usted, la verdad. Mira, para que sintas lo que yo sentí cuando te vi con aquella mujer allá, mira. No, hombre, si tenés un lujo de mujer, vos. Mira, que como que mire, pues no, ni perdóname, ni que nada, no me estés ni siquiera abrazando, ay, ni nada. No, y a mí que me importan tus regalos, todo puedes traer, pero yo no te quiero, pues viera cómo me dolió verte allá. Mira, yo te voy a decir una cosa, vos. Tenés un lujo de mujer, fíjate que esto es lo que hicimos ahorita, lo hicimos planeado. Para que sepas y sepas qué es lo que duele a las pendejadas que vos le estás haciendo a ella, vos. Pero mire, Juanita, si yo... No, ¿ah? Me estés tocando que ya... Esto fue planeado, vos, esto fue planeado, claramente. Me voy riendo mejor, vos. Ay, Dios. Cuidado, buena mujer tenés. ¡Woo!